Machaca, buenas noches. ¿Tuvieron la intersindical esta mañana? Sí, buenas noches. Sí, tuvimos la intersindical a partir de las 11 de la mañana. Nos reunimos acá en la seccional de Luz y Fuerza, los cuatro gremios. ¿Quiénes estuvieron representando a los otros gremios? Bueno, estuvo representando el señor Huanca a ATE, a la Comisión Normalizadora, Pablo Mercado a APS, Guillermo Barrionuevo y Mingo Taje representando a la fraternidad. Temas a tratar. Y bueno, los temas a tratar fueron varios. Principalmente se trató el tema el tema de Punta Loyola, del ferro portuario, en el cual los compañeros presentaron y bueno, todas las quejas que hay de los compañeros afiliados de ese sector, ¿no? Y también apuntando, o sea, y que no, según la empresa, la política que está llevando hacia ese sector es de cerrar directamente ese sector tan importante para lo que es ICRT. Bueno, por lo visto, la intención que tiene esta intervención es de recortar los puestos de trabajo, sino más bien también tiende a desaparecer Punta Loyola y el ferro portuario de Punta Loyola, ¿no es cierto? Con más o menos ahí hay entre 250 a 300 compañeros que teóricamente con estas políticas que está llevando este gobierno, esos compañeros que quedarían afuera de lo que es todas las inversiones a futuro en el yacimiento. Eso es lo que la empresa pretende, pero ustedes van a permitir los despidos, van a hacer algún movimiento general. Nosotros, bueno, en la reunión de intersindical se resolvió lo siguiente. Sacamos un comunicado para los cuatro gremios y estamos en permanente en estado de alerta permanente debido a estas políticas que está llevando la intervención. ¿Qué pasaría si realmente despiden y cierran los yoga? ¿Qué paso van a hacer? Y bueno, nosotros tenemos varios puntos a tratar que seguramente lo vamos a cerrar con la intersindical. Con la intersindical vamos a cerrar y vamos a charlar qué pasos vamos a seguir. Pero seguramente que va a ser una lucha de acá hasta fin de año y no sé, de acá a 2 o 3 años más, En lo que dure este gobierno. concreto, no van a permitir el cierre ni el despido de los compañeros. Y nosotros sí, ese es el punto número uno, que nosotros no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que se cierre ningún puesto de trabajo, ningún sector y que las inversiones lleguen a ICRT de una vez por todas.